Tal vez pueda enseñarte. Niños, disculpen. Como saben, se acerca el día de la familia en nuestra preparatoria. Y como sus padres no pueden estar aquí debido a la distancia, arreglamos una sorpresa especial para ustedes. Aquí no hay nada y no escucho nada. Chicos. Esto es... Presiona el control remoto. ¿Está encendido? Ah, está roto. Odio los equipos eléctricos. Oh, Evie, es mami. Oh, mira qué hermosa. Oh, ya saben lo que dicen de tal manzana envenenada, tal manzanita. ¿Estás hablando de tu hija? ¿Quién es ese espanto? Ella es el hada madrina. ¿Aún haces trucos con calabazas? El truco de la calabaza fue muy exitoso. No podías darle a Cenicienta hasta la una, al menos. ¿De veras que los hámsters debían volver a sus rueditas? No eran hámsters. No lo eran. Eran ratones. Sí, te lo agradezco mucho. Gracias. No eran hámsters. Hola, mamá. ¡Mal! ¡Qué bueno verte! Chicos, siempre pensamos en ustedes. Yo hablaré. ¿Cuánto tiene que esperar mami para verte? Se acerca una coronación importante y probablemente sea después de eso. ¿Cuándo? Viernes, a las 10. ¿Estás segura de que no puedo verte antes? No sé qué haré si no logro poner mis manos sobre... Digo, alrededor de ti, mi precioso bebé. Sí, comprendo lo que sientes, madre. ¡Carlos! ¿Qué haces con eso? Sí, sí, bebé, tranquilo, entiendo. Es del tamaño perfecto para unas orejeras. Es de buen tamaño para ser una mascota. Este perro me ama y yo lo amo también. Y por si no lo sabes, tu perro es de peluche. Déjame tranquilo. ¡Bien! ¡Tú! ¡Vete a vender una tostadora, vendedor torpe! ¿A quién llamas vendedor torpe, encantadora de perros de peluche? ¡A ti, vendedor de tostadoras! ¡Así que no uses metáforas! ¡Ya basta! Lo lamento mucho, chicos. Gracias por la sorpresa. No fue nada. ¿Emma? ¿Qué te parece que harán nuestros padres si no lo conseguimos? Creo que se sentirán de algún modo silenciosamente decepcionados, pero creo que también orgullosos por nuestro esfuerzo. ¿En serio? No, aún creo que nos van a destrozar. Sí. Ok, todos sabemos cómo es. Estaremos en el estrado bajo el jarrón de hechizos. Y entraremos desde aquí. Yo voy a estar en el frente y ustedes estarán arriba en el palco. Ok. ¿Carlos? Iré por la limusina para romper la barrera y volveré a la isla con la varita. Perfecto. ¿Ivy? ¿Sí? Usa esto y duerme al conductor. Si lo rocías, quedará inconsciente. Sí. Mal. ¿Quieres romper el hechizo de amor de Ben? Sí. Bueno, para después. Pero... Estuve pensando que cuando los villanos empiecen a invadir a Auradon, destruyan la ciudad y saquen a todos de sus castillos, encarcelen a los líderes y destruyan todo lo que es bueno y hermoso, que Ben siga enamorado de mí sería un tanto... cruel.